Fiscalía. Tell me what you gonna do, tell me what you gonna do me. Cause I won't fool you here, I want you to scream so loud. Tell me what you gonna do, tell me what you gonna do, tell me what you gonna do, tell me. Nuestros televidentes, y yo a esta hora tengo el gusto de presentarles, ya los estaban escuchando ustedes en casa, y es Cocoa Sirens. Muchachos, bienvenidos. Gracias, hola, gracias por invitarnos. Dieguito, cuéntenos entonces un poquito acerca de esta producción que tengo en mis manos, It's Okay. Estábamos escuchando uno de los temas. Ok, este tema que estábamos cantando se llama The Beach Beat, es el primero que se desprende de nuestro CD. Esta es la canción que es rock and roll, es explosión, y queríamos mostrar una nueva cara de la banda. Entonces, qué mejor manera que con esta canción. Tienen próximas presentaciones también, para que les contemos a los televidentes y todos estén muy pendientes para escuchar todos estos temas. Sí. Ok, sí, tenemos una presentación el 18 en Teatrón, el próximo sábado, y el 25 en Fulano Backpackers. Van a poder ver la puesta en escena, van a pasar un buen rato, y pues allá nos vemos. Entonces, Diego, redes sociales para que todos estén muy pendientes de esa carrera, de estas canciones, y por supuesto de todos ustedes. Bueno, nos pueden buscar en @ Cocoa Sirens, se escribe Cocoa Sirens, en YouTube nos pueden buscar. En pantalla lo pueden ver. Y lo más importante para nosotros como banda independiente son las redes sociales. Entonces, que nos sigan, que nos digan qué opinan, que nos hablen. Nosotros nos comunicamos ahí de una con ustedes. Entonces, bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y mire, yo quiero invitarlos, si les gustan los libros, si les gusta leer, pues encontramos una librería que, mejor dicho, ya está totalmente llena. Ustedes ni pueden caminar, mejor dicho, de todos los libros que hay. El proyecto de vida de María Teresa, su esposo y su familia ya cumple 19 años. La librería El Dinosaurio nace por una idea familiar. Su dueño y fundador es Jorge Ramírez. Es librero desde hace, bueno, un poquito más de 30 años. Yo soy la esposa. Y Jorge se da cuenta que puede como leer los libros y además de eso vivir de ellos y para ellos. Hace 4 años los dueños de la librería El Dinosaurio dejaron de hacer cuentas porque llegaron a los 11.000 volúmenes y todavía la casa sigue llenándose de libros. La gente acá visita por lo menos 6 librerías más, tienen acceso a que vengan acá al sector, la 45, digamos entre la 19 y la 22, es como un corredor de librerías ya, hay 6 puntos. Esta esquina literaria, ubicada en la calle 45 con carrera 22, intercambia, compra y vende los libros que en su casa se están llenando de polvo. Los hacemos asequibles a los estudiantes, a los profesionales. Ese es como el trabajo, ¿no? Intentar que muchos libros que están por ahí puedan llegar a la gente que los necesita. Y la milonga es un espacio de interacción social donde se baila tango. Hoy participamos en una de estas milongas, pero fue al aire libre. Lleno de sensualidad, música y baile, se vivieron frente al Museo Nacional una serie de rondas de tango, vals criollo y milonga. Nuestro proyecto de La Clandestina tiene como finalidad llevar el tango a toda la gente, ¿no? Sacarlo de los espacios cerrados, de los salones. Parte acá de Bogotá, hemos estado por diferentes ciudades del país. Me parece chévere que promuevan estas actividades en pos del bienestar y de la paz de nuestro medio. La dinámica es sencilla. Las personas que saben bailar tango le enseñan a aquellas que no.
y estamos pues a la expectativa de toda la gente que se acerca y hace, le encanta pues este ritmo. Ver las parejas bailar y ver los pasos, es un baile muy bonito. Buenísimo, porque pues es primero como poco común y segundo es precioso el tango. Este es uno de los espectáculos itinerantes que hace parte del tercer Festival de Tango de Bogotá. Delicioso que brinden estos espectáculos y le llegue a toda la gente. Interesante. ¿Y si sabes bailar tango, estás aprendiendo? Mirando por lo pronto y entusiasmándome para aprender. Y el Requiem de Guerra fue la obra interpretada por músicos clásicos en un concierto de gran formato que hoy disfrutamos al mediodía en el centro de Bogotá. César lleva más de 30 años dedicado al canto lírico. Hoy fue uno de los solistas invitados al gran concierto por la paz en la Catedral Primada. Yo empecé a estudiar música a los 9 años en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional. Absolví un par de años allí, luego fui al coro infantil de Colcultura, que se fundó en aquella época, el coro de la ópera. 20 años de carrera en Europa, más 5, 7 de aquí. Más de 300 músicos se unieron en este emblemático espacio con un público que alcanzó las 2.000 personas. La cultura en general es un terreno neutral, es un terreno donde todas las personas se pueden acercar sin tener que discutir de ninguna posición política, donde pueden llegar simplemente a sentir lo que les expresa cada una de las manifestaciones que están viendo o escuchando. La Orquesta Sinfónica, Filarmónica y 7 grupos corales, además de los solistas, hicieron parte de este encuentro cultural que deleitó gratuitamente a los capitalinos. Un país sin educación y sin cultura siempre será un país en conflicto. Aquí termina City Noticias de las 8 fin de semana. Los esperamos mañana a las 5:45 con Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Y como siempre, sus historias, las de la gente. Que tengan ustedes una exitosa semana y una feliz noche.